Oh, ahora sí. Y tenías que haber abierto el super chat. Es decir, ¿ah? Sí, ok. ¿Y ahora me oyes? Sí, ahora me oyes, pero lo que no te veo, campeón. Señores, estamos tratando de comunicar con el gran campeón, campeón panamericano, centroamericano de la Copa del Mundo, de la Copa del Caribe, campeón del Playa Girón, del Córdoba Cardín. Señores, doble campeón olímpico, nada más y nada menos, con Héctor Binén. Estamos tratando de comunicar con este gran atleta y vamos a hablar un poquito de lo que pasó este fin de semana, señores. Un fin de semana espectacular, espectacular. Yerbonta Davis subiendo de división, 140 libras, noquea a Mario Barrios y el regreso nada más y nada menos que de Vasil Lomachenko, espectacular también. El regreso noquea a Nakatani en 8 asaltos. Por otra parte, gana el cubano Daniel Matellón en una pelea a la cual, wow, yo pensé que si no noqueaba, esa pelea la iba a perder, ya que toda la organización estaba de parte del lado contrario de los Reynosos. Y la pelea también fue allá en Aguascalientes, México. No, en Guadalajara, Jalisco, México, Guadalajara, ¿no? Sí. Y pensé, pero Matellón, wow, espectacular. Daniel Matellón hace su primera defensa y nada más y nada menos con un gran retador, Argumedo. Vamos a ver por aquí si el campeón puede entrar. Este es un fin de semana de felicidad. Todavía nos falta David Morrell, señores. Salud. Nos falta David Morrell esta noche contra Mario César Casares. México versus Cuba una vez más. Este fin de semana. Y ya veremos qué trae Casares. Pienso que gana Morrell, pero ya veremos qué trae Casares. Un boxeador que se puede incomodar un poco en los rounds a partir del 6, 7 asaltos, 6, sexto, séptimo asalto. Oh, Héctor Binén, parece que no puede entrar el campeón al link. Señores, ¿alguien le puede explicar a Héctor cómo entrar? Porque se complica un poco con StreamYard. Si no estás adaptado, te complicas un poco. Héctor, si me estás mirando, a ver. Señores, también peleó Rancé, no, Ledouan Barthelemy, la chiqui, ya tú sabes, ahí dale, Barthele, con la mano adelante, con la mano adelante. Fue una pelea bien cerrada, bien interesante, a 10 asaltos. Pierde la pelea por decisión dividida, Rancé Barthelemy, mayoritaria, no, dividida. Y luego, pero en Borrex sale un anuncio de que gana la pelea Rancé Barthelemy. Muy raro esto. Puede entrar usted a Borrex, que da la información y ver si
Sí, campeón, pero él me está oyendo, pero tienes que entrar, campeón, en el link que te mandé. Disculpa. Tienes que entrar y copiarlo. Georgette, Georgette, por favor. Porque él me ve, el campeón me ve por aquí, por YouTube, pero no sabe cómo entrar en el link. Dámelo para enseñarle aquí dónde tiene que, el link que copia, dónde lo tiene que pegar exactamente. A ver, dame, no, él lo va a ver por aquí. ¿Dónde está? Messenger, please. ¿Dónde está el? Dame Bueno, telefono entra aquí. ahí directo. Dame telefono aquí. Vamos a no tengo a mi correo de acá. No hable, estamos aquí en vivo, Pipo. ¿Cómo please? Señor, ¿es con Mira, por ejemplo, este es el teléfono. En el teléfono tuyo, el link que yo te mandé, tienes que entrar aquí en este azul. Ir abajo y aquí arriba es donde tienes que pegar el link. Cachica, Samo, cadeto, cadet, sirabe Blanco, de. cacao, Me morí, mal. pues no yo saco. Samo, cadet, traba de Puska Link. No, ¿dónde tiene que pegar el link? No, no, pero él no lo ve, tengo que dejarlo un rato para que lo vea. Hace caso Tienes que pegar el link aquí arriba. Allá arriba, en la barra de arriba, ¿ves? Ahí. Ok, cuando pegues el link ahí, yo te veo rápidamente. No sé si lo ves ahí. Arriba. Ok, el link que te mandé, debes de copiarlo, hacerle un copy y el paste lo haces arriba. tres amigos pues Y ya cuando entras arriba, yo te veo y te agrego. A ver, déjame escribirte por aquí. Dobre, dame. No, no. Señores, ¿quién anda por ahí? Daniel. No, versus tú. Dime, campeón, el link que te mandé, tienes que copiarlo con la mano izquierda, copiarlo y ponerlo arriba. Pero arriba, aquí, mira, en la barra, no sé si ves, en Google. Y ahí enseguida yo te veo y te entro. ¿Me entiendes? Tienes que hacerle un copy, como hacer copy paste. Copia y el paste que te da el link que te mandé, lo pones arriba. Y ahí te va a salir StreamYard. Y cuando salga StreamYard, ya salimos como estamos hablando aquí por ahora. Trata de hacerlo, men. Dale, usted voy a tratar de hacerlo, man. Yo en esto soy de verdad que. Sí, no, pero tranquilo. Coño, señores, lo tenemos aquí, pero por esta vía. Mire el campeón aquí. Pero yo quiero hablar con él, no por aquí, sino por la vía más fácil, no más fácil, pero más donde me puede escuchar a mí y a él las preguntas que le voy a hacer de su carrera y va a ser más interesante. Oye, estamos cerca, porque tú estás aquí en Estambul. Cerquita, cerquita, cerquita. Oye, y otra cosa que te voy a decir, la gente está súper, quiere escucharte hablar. Los comentarios han sido bien positivos. Todo el mundo, muchacho, Héctor Mirén, mira, me erizo, compadre. Es mi boxeador preferido. Y para mí, sinceramente, también, tú fuiste uno de mis boxeadores preferidos
en toda tu carrera, un tipo que siempre, siempre ganaba. Para tú perder tenía que ser una cosa. Pero bueno, dale, trata de entrar y si no voy a tener que hacer un invento, ponerte aquí, así por aquí, y hablar y mantenerte aquí. Dale, trata de, no, si hay alguien ahí contigo que te ayude, si hay alguien ahí, un amiguito, una No, amiguita, estás solavanco. Bueno, dale, trata de entrar, si no, voy a tratar de hacerlo por aquí. Por aquí, viro el aquí y ahí la gente por lo menos te escucha y ve la información. Dale. Trata. Ay, señores, peleas del fin de semana. Señores que andan por aquí. Oh, David Morrell. David Morrell. Vamos a entrar aquí ahora. Señores, un fin de semana espectacular. A veces se complica un poco este problema de las redes, ¿no? De la conexión. Es que ya la gente de la otra generación, ya a partir de los, ya el que tenga hoy día más de 40, se le complica. No, no, gran campeón. Campeón Héctor Binén, gran campeón. Déjame ver cómo estamos aquí. Señores, ¿hay alguien en el chat para? Oh, déjame ver una cosa. Déjame improvisar aquí a los cubanos. No, estoy en vivo, sí. Déjame ver. Déjame entrar en el. Déjame entrar aquí. A ver si estamos en vivo por aquí. No me sale la aplicación. Que pudiera ser. Disculpen la palabra. No la palabra. Porque pudiera ser algo. Déjame ver. Señores, fin de semana espectacular. El regreso de. Regreso de Vasyl Lomachenko, Yermonta Davis noquea. Oh, bien, bien, bien. Compartan el link, señores, compartan el link para hablar de lo que pasó este fin de semana. Morrer fácil hoy. Sí, aquí tenemos a Daniel. Daniel Dicos dice que fácil hoy. Y yo, Dani, y yo, y piloto. Wow, piloto sí sabe. Piloto me está saludando, señores. Piloto sabe de verdad de esta historia. Por lo general, la gente siempre que está activada en la página mía, en esta página de bolseo, en este espacio, son muy conocedores del bolseo, gente con mucho respeto. Y gente que comenta con argumentos, que son muy importantes, con argumentos y cualquiera se equivoca. Una predicción, señores, no tenemos una bola mágica para decir quién va a ganar porque pasan cosas en el boxeo. Pero lo importante es tener la referencia y basarse siempre en las, cuando vamos a dar una predicción, en
las cualidades, las actitudes de ambos contendientes y sacar uno más o menos una, ¿cómo se dice? Una predicción que se acerque a la objetividad. No es porque tengamos una bolita mágica y vamos a decir que van a fulano y mengano, eso no, no. Es que se piense eso, que mira lo que dije yo, no, no. Porque Andy Ruiz contra Joshua, nadie sabía que iba a ganar Andy Ruiz. Creo que una sola persona dijo por ahí, creo que gana Andy Ruiz. Uno o dos personas, pero no globalmente, todo el mundo le iba a Joshua. Y miren lo que pasó, Tyson contra Douglas. Señores, no me... A ver, estamos esperando aquí a ver si el campeón puede entrar. Si no, voy a hacer un invento aquí. Esos inventos cubanos que hacemos nosotros. Y lo importante también es la información, señores. La información. Va a tener que hacer un invento por aquí, a ver. Poner esta cámara aquí. Fíjate lo que estoy inventando yo. No, espérate. Sí. Poner esta cámara aquí. Es que ahí no se ve. Poner este teléfono aquí. Llamarlo por allá. Y, a ver, tiene que estar a esta altura más o menos. Déjame ver cómo puedo yo. Qué locura. O si no, llamarlo por aquí. La otra variante. La otra variante es... Es que esto no se ve. Esto tendría que poner yo la laptop. Fíjate los inventos que hace. A ver, tendría que poner yo la laptop. Así, aquí, a esta altura aquí, así, llamarlo por aquí y hablar con él por aquí. Ay, mira, sí, lo voy a tratar de hacer así. Deme un tiempo, señores, esto es a lo cubano. Sí, porque se le va a hacer un poco difícil al campeón conectarse. Oye, qué locura tengo yo aquí este domingo, domingo súper interesante. Déjame ver. Tengo que buscar algo que esté, a ver, aquí a esta altura, así. Ah, no, aquí, uf, aquí. No, aquí. Yo me echo para acá y pongo el campeón aquí, por ejemplo. ¿Sí? Esto es vía cubana. Aquí, pongo el campeón aquí y yo me echo para allá. Déjame ver. Entonces, para poner esto aquí, tengo que buscar... A ver, déjame ver una cosa. Déjame mover esto de aquí. Déjame ponerlo aquí. El audio es, creo, debe escucharse bien. Ay, coño. Por el teléfono por aquí. No, 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 no. Estoy a lo indio, a Kuna Matata. Poner esto aquí. Si Willy me coge ahora, me dice, míralo. Míralo pasando trabajo. Mira, 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 mira. Míralo comiquísimo. Pasando trabajo. El perrito, Rita, hasta Rita es bolseador. Mira, Rita vino a bolsear. Rita, ya, dame un chance que estoy súper ocupado aquí.
Déjame ver si aquí se puede escuchar, por lo menos. Coño. Aquí, así. A ver si aquí se puede escuchar. ¿Qué pasó? ¿Eh? No sé, estoy tratando de Pride acá. Bueno, a ver, aquí. Y se Ottuca. Y Gubori. Se Rituca y estoy todo. Bla, 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 bla. Tacamoya, ¿vale? Dale. Daigo Tuca. Cabe. Estoy. Ya que. Da. No, cae perfecto. Oye. Sí, soy champion. ¿No va? No voy a hacer. Bueno, tranquilo. A ver si estoy tratando de hacerlo por aquí. Espérate, Yuya. Yuya, coge. Escucha tú. No, no, yo tu carne con Boris Snego. Hoy me he visto Tuki o Tuca no me he visto. A ver si por aquí. Déjame ver. Poner esto aquí más grande. Esto es un invento cubano que estoy haciendo aquí ahora. O algo la Cuba. Esto, sí, porque una cámara contra la otra y la otra contra la otra. Bueno, señores, ¿tú me escuchas ahí? Sí, te escucho. Bueno, yo te voy a hacer varias preguntas. Ha sido un poquito complicada la conexión, pero no importa. Vamos a hablar un poquito aquí de bolseo y de las cosas. Señores, campeón panamericano, centroamericano de la Copa del Mundo, de la Copa del Caribe, doble campeón olímpico, campeón del Lino Salavarria, campeón también del Playa Girón, del Córdoba Cardín. Señores, la medalla de oro segura. Es como lo digo yo y que todo el mundo también lo puede decir. Este gran atleta entre los cinco mejores boxeadores en toda la historia de Cuba, señores. Héctor Vinén, Santiago de Cuba. ¿Cómo estás, campeón? No, estoy bastante bien, tranquilo aquí. Todo muy bien. Todo muy bien. Estoy bastante bien. Qué bien. Todo bien. Todo bien. Vinén, si puedes hablar un poquito más alto, va a ser mejor para que se oiga por el. Sí. Habla ahí a tu aire, ahí tranquilo, estamos en como en la casa. Ya. No, pues Héctor. si quiere me pongo un audífono, no sé si es No, audífono o no, 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 no. Se escucha tu voz, se escucha tu voz. Campeón, ¿cómo comienzas en estos quehaceres con el boxeo? ¿Qué es lo que te inspira a entrar, a comenzar a boxear? bueno, compadre, te diré que nunca pensé que iba a ser boxeador. En ninguno de los momentos pensé en eso, porque mi difunto hermano, que en paz descanse, él Para era descansar. boxeador. Y un día él me dijo para que me apuntara en boxeo con él. Le dije que no. Ya pasaron los años, y ya cuando ingreso a la secundaria, ya es que yo no, no empiezo, sino que empezaba a faltar mucho a la educación física. No sé si te acuerdas, en aquel tiempo la educación física actualmente Era era muy una importante, sí. asignatura. Y yo faltaba mucho a la educación física, porque para mí no era tan importante. Y es lo que siempre he dicho, el profesor me cogió un día y me dijo: oye, mira, tiene mucha falta de educación física y hace falta que te pongas un área especial
para que me traiga una justificación, o si no te voy a desaprobar. Y me apunté en atletismo por allá. Después de eso me fui para la escuela al campo, regresé. Y después el profesor me volvió con lo mismo. Ah, ya, que tengo mucha falta de él. Y ahí fue donde me apunté en boxeo. Ahí fue. Ahí fue donde me apunté en boxeo. Y ahí ya el profesor cogí y ya me dio una de eso. De área especial, sí. Para justificar ya toda la falta esa física y ya como ya seguía ahí con el poseo. Wow. Creí que iba a lograr lo que logré, pero me apunté para justificar. No fue que iba, que estaba pensando que como otro muchacho, otro que quiero ser campeón y nada, yo me apunté para justificar ya. Ya. Y mira dónde llegaste, señores. Wow. Sin querer. Ahora, una cosa, luego comienzas allá en Santiago de Cuba, el primer gimnasio, tus entrenadores, ¿quiénes fueron? Los Olmos, Santiago de Cuba. En Los Olmos. ¿Y tu entrenador, quién era tu entrenador allí? Rafael Carrión. Rafael Carrión, wow. Sí. Qué bien. Ahora, luego pasas a la Expa Nacional. No. Tan rápido, no. Tuve que pasar por la EIDE. Por la EIDE de Santiago. Por la EIDE primero. Porque tú sabes que eso es claro, una pirámide. Una pirámide, sí, sí. Si no es la EIDE, es la academia. La academia. Así es que va subiendo. Entonces es que viene la EPA Nacional y el equipo nacional. Exactamente. Y yo tuve que ya, de gimnasio, tuve que. Que entrar a la EIDE, donde tuve un curso, me pasó un curso allá con el profesor Francisco Perenier, de lo más bien ahí, y ahí aprendí un poquito más, ya tú sabes, aprendí un poco más. Qué bien. Y ya, de ahí fui a. Ya, déjame decirte antes. Dale. Porque es una cosa que es un poco extraño. Dale. ¿Sabe que yo estando en el gimnasio, yo fui a unos juegos escolares? Sí. Sí, yo fui a unos juegos escolares. Estando yo en el gimnasio. Y ganas. Me acuerdo. Fui a uno. Fui al provincial. Fui al provincial, pero tenía muy poca experiencia en todas esas cosas. Y ya perdí, gané una pelea y perdí en la segunda. Pero yo sé que los profesores me cogen, me dicen, oye, no, para que vaya a la eliminatoria, a la preparación de eliminatoria. Yo siendo de gimnasio. Y así, no sé, como sorprendido, digo, no, mi profesor, yo me acuerdo, mi profesor me decía, no, ven para allá para la preparación, ven para la preparación, que tú estás en la preparación de los juegos con la vida. Si yo soy un atleta, un muchacho, un gimnasio, no voy a ser yo en la preparación con los juegos con la vida. Yeah. Y me fui, sí, te digo, me fui de la preparación y me fui a la casa, y a los pocos días. Yo me acuerdo que mi mamá me mandó a comprar el pan, y cuando voy regresando, veo una guagua frente a mi casa, ahí en el reparto, soy donde yo vivía. Oh. Y yo decía, ¿qué? Esa guagua frente a mi casa. Y cuando llego, el difunto Mario Mortuoto me dice, vamos, que nos fuimos. Y yo digo, ¿para dónde yo voy? Para los juegos escolares. Ya, recogí, me fui, compadre. Oye, me acuerdo de eso. Wow. Y ahí sí, con poca experiencia gané la medalla de bronce. Espérate, tenés nada. Y ahí ganaste la medalla de bronce, 51 kilos, perdí con Freddy Domínguez de Ciego de Ávila. Wow. Luego ahí pasas donde a la paso a la EIDE. A la EIDE. Ah, con el profesor Francisco Perenier. Me voy a decirte, de ahí en esos juegos escolares, Francisco Perenier. Era el que me estaba ayudando bastante, estaba trabajando individual, porque yo tenía mucha deficiencia. Yo era un atleta de gimnasio. De gimnasio, todavía no estabas exactamente. Era un atleta de gimnasio, yo no tenía esa experiencia ni nada. Y como el atleta, el que iba,
Era un agente, el que iba en ese peso, era un agente de campo, es decir, de segundo frente. Segundo No frente, sé qué ya. le pasó a ese muchacho que se fue. Y ya cogieron y me buscaron a mí, y ya, que era la única opción que había. Y Wow. yo fui, bueno, yo fui como para tapar el parche. Wow. Y mira. Y Marco, Wow. yo te voy a decir una Señores. cosa. No, había gente que era mejor, todo, vaya, te voy a decir, Todo era el mejor que equipo tú en ese momento. sí, era mejor, el todo era mejor que yo. Y yo gané bronce. Wow. Le gané la primera pelea a uno de Ciudad de La Habana y el segundo, discutiendo bronce a uno de Matanzas. De matanza. Wow. Y cogí bronce. Eso se llama habilidades naturales, corazón. Si era un aviso, yo no sé, Era yo un sé que aviso, fue un aviso. gané Sí. una medalla de bronce sin Sin tener experiencia nacional, sin nada. exactamente. Yo fui para pelear Un parche, un para parche. tapar un parche y mira cómo salió. Ven acá. Luego, bueno, ¿lo veas a la expa nacional o vas directo después de tantas No, 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 ya, ya competencias voy a la a AIDE? la EIDE. A la EIDE, ya ahí en la EIDE sí me. Sí, con mi profesor, con la ayuda de mi profesor Francisco Pérez Nieves, Con Pérez Nieves, ya. ya cómo decir que con un poco De más de experiencia. habilidades, aprendo un poquito más, ya fui a una Copa Ignacio Aramonte, Oh. fui, ya a mí, ya lo único fue que el error, que bueno, que el padre casi del profesor Santiago Bonó, que en los Juegos Escolares ya iba a discutir plata, pero perdí por no presentación. Porque al profesor Bono se le quedó la tarjeta La menor en tarjeta de menor. dice, Wow. porque eso hay que presentarlo en Sí, Mitri, la tarjeta menor. Y sí. al profesor que ya en paz descanse, se le quedó la tarjeta menor, la mía y de dos compañeros más, y perdimos por no Por presentación, no me quedé en presentación bronce igualmente, estando ahí me quedé en bronce. en bronce. Sí, son Wow. brutales. Wow. Ven Bueno, acá. te iba a decir, yo iba a la final, en semifinal con un Orquinero, que ese mismo año yo le había ganado la Copa Ignacio Ramón. Pero Ah. bueno, te digo, todas las peleas no son iguales. No son iguales, Yo exacto. tenía tenía la confianza que podía llegar a la final en ese juego polar. Pero no obstante a eso, me cartaron para la Expo Nacional así mismo. Y Mira, allí fue donde para decirte, hiciste como carrera ahí. Ya. me desarrollé más, porque hace poco usted, ¿cómo es? Tú pusiste una foto de Mario Ribárez. De Mario, sí, Mayito. Y bueno, desde que yo llegué, Ay, mi madre. como yo vi a Mario siempre, yo lo vi en el Mundial por la televisión, y Mario estaba en la país, casi todos los días hacía Guante con Mario. guante con él. Me acuerdo que Peter un día me dijo, compadre, ya, no, 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 no. Porque Mario me cogía y me daba tremenda paliza, Ah, te pero daba ahí fue pase. Bueno, que ya aprendí. mira eso. Mayito te daba los pases ahí, tita. Pero mira, eso te llevó también a un nivel. Pero luego ustedes compitieron. No, ustedes nunca. Oficial, no. Oficial no tuvieron Sí, no, pelea. yo y Mario peleamos oficialmente, sí peleamos después. Sí, o sí pelearon, sí. Sí, ¿Cuántas? peleamos. ¿Una, dos veces o cuántas? No, yo creo, no me acuerdo mucho, pero ya no me acuerdo un poco, pero creo que peleamos como dos o tres veces. Peleamos. Ya. Wow, grande Mayito, grande Mayito. Bueno, No, coño, no, mi amigo, cuando yo gran. llegué a Guajirito, a La Habana, con él y iba para allá, ¿Ah, para sí? Párraga, para todos esos lugares para allá a Wow. comer, yo iba para donde quiera comer. Wow, grande, grande. Yo le tengo tremenda estima. Mi papá le tenía siempre. Le tiene. No, No. Mi papá. amigo, profesor. Amigos, nosotros íbamos donde quiera. A donde quiera, wow. Amigos, no personal. Mario Iribarren, señores, de Ciudad de La Habana, grande. Ahora. Me acuerdo que me dijo un día, coño, si tú en la época me cogí y te mataba, ¿cómo tú ahora me vas a ganar tan fácil? ¿Qué tiempo va Va pasando el tiempo. pasando? Wow. A me cogía al tamaco yo y me daba buena paliza. Y ya después, cuando llegamos los dos al equipo nacional, yo le ganaba fácil a él. No Fácil. fácil, pero bueno, le Pero sí, ganaba. Y él me sabía. decía, coño, pero Pero ¿cómo es he esto? ganado en la época, como tú a mí. Mira, la vida es así. Ahora, Sí, bueno. cuando tú llegas al equipo nacional, ahí estabas, tu entrenador fue Marcelino, ¿no? Marcelino Huidez. Sí,
Que en paz descanse, grande entrenador, tremenda persona, Marcelino Huide. Yo andaba con sus hijos, éramos cúmbila con los hijos de Marcelino Huide, tremenda persona, el Marcelino. Entonces, Marcelino es que quien te enseña exactamente, o fue un desarrollo el cual tú fuiste adquiriendo esa técnica tan depurada que tú desplegabas en el cuadrilátero, porque tú lo mismo te fajabas en la larga, media, corta distancia, pasabas golpes, movías la cintura, sabías cuándo conectar, eras un boxeador bien habilidoso, pegador e inteligente en el cuadrilátero. ¿Cómo es que tú alcanzas ese nivel deportivo que el cual... ¿Qué pasa? Yo mismo, cuando llegué al equipo nacional, llegué muy joven, con 17 años. Ya. Llegué muy joven. Y entonces, me impresioné al ver todos esos boxeadores que yo veía por televisión, estando en la E, y eso sí, yo me impresioné. Y bueno, tú recuerdas, en el equipo nacional había tres gimnasios. Tres gimnasios, sí. Y yo entrenaba en el gimnasio azul. En el azul. En el azul. Estaba el rojo. Bueno, no, espérate, déjame decirte. Primero, cuando llegué, había dos. Dos. Y el otro, el neutral, estaba en construcción. Estaba en construcción, allá. Ahí, hasta que se hizo eso. Pero yo siempre iba, después que terminaba en el azul, iba para el rojo, me sentaba y miraba a Julio González, a Reynosa. Wow. A Juan Carlos Lemos, así a la gente de figura, así. Jesús Soyé. Me sentaba a verlo. Entonces, de cada cual yo cogía. Un poquito. Cogía mucho de algunos de ellos, así, algunos copiaban. Sí, hay que copiar, hay que. Mirando se aprende. No, yo me ponía y copiaba así. Y ya me llegó un día que yo mismo decía. Porque hubo una vez, no sé quién, creo que fue Julián González Cedeño, que dijo, según entrena, pelea. No sé si fue él que me dijo eso. Según entrena, pelea. No. Y entonces ahí fue donde yo me puse en el gimnasio a entrenar, en la media, en la corta, en la larga, decía, ya prepararme para cualquier contra, lo mismo en la larga que en la media, que en la media. Claro, estoy muy clásico. Ya yo me preparé para eso. Te preparaste. Porque era lo que decía el CIDE. Tú vas a una competencia, vas a pelear con, por ejemplo, con 4 o 5 boxeadores, según si llega. Pero tú no sabes el estilo de cada boxeador. Claro. Entonces ya yo me preparaba para eso, para pelear en la media corta distancia según el poder. El que saliera, exactamente. ¿Tu oponente más difícil allá en Cuba, Luna? No. ¿O? Luna, te voy a decir, Luna era un boxeador, no que era difícil, sino era un boxeador que te hacía trabajar. Parecido a Solano, ahora este Solano, sí. Por eso, cuando iba a pelear con él, yo me preparaba para él, porque sabía que tenía que trabajar un extra. Un boxeador que no era tan difícil, pero bueno, era incansable. Era un tren como Orestes Solano, como Solano. Entonces yo, como te decía, me preparaba, buceaba, trabajaba en la media y la corta, y ya estaba preparado para pelear con él en cualquiera de las tres instancias. Ya, ven acá, cuando eras niño, pequeño, ¿te fajaba en la escuela o era? ¿Cómo era? No, yo era un niño sano y así un niño, vaya, no. No tenía esa, oye, yo, el barrio. Era un niño, no, tranquilo. No, yo para fajarme tenía que ser que ya me... Como tú sabes, cuando sí. Corralaba, su bolilla, yo era así. Sí, pero no, tú eras siempre bien tranquilo. No. La yo música... Yo era un muchacho normal. Y eso, ¿no? Bien tranquilo. Ven acá, la música, la salsa, bailaba, la rumba, el mambo... Allá en Santiago de Cuba, la cuna del son. ¿Cómo era? Ahorita mismo está diciendo, a mí lo que me gusta la conga, me gusta la salsa. Y así que... ¿Conga y salsa? ¿Y cantantes cubanos
o extranjeros, Cap de León y toda esa historia. No, yo soy fanático a Jerry Rivera. Jerry Rivera, wow. Wow, Jerry, ¿te sabes alguna canción de Jerry? Sí, me la sé, pero Dale, no. dale, dale. Tararea, tarareala, Yo soy malo cantando. Jerry Rivera, Eddie Santiago, Eddie tarareala. Ruiz, Frankie Ruiz. Frankie, ¿Tú sabes oh, ¿te gusta la salsa romántica? Salsa romántica, salsa erótica, erótica? erótica, buena. Ve acá, y la comida, Vinén, ¿qué es lo que más? Así, la yuca, papa, boniato, No, pollo, yo pescado. lo que soy, yo soy fanático al pescado, al marisco. Y el wow. Al marisco. Y de a los cubanos lo que me gusta mucho los frijoles colorados y el chícharo. Y el chícharo, wow. Digo, guano. Ven acá. Ahora, llegas a los Juegos Olímpicos. Llegas con mucho nervio o con una confianza de que tengo que ganar pelea por pelea. ¿Cómo fue esa Mira, mi experiencia? compadre, yo te, no, te voy a contar un poquito más atrás, Dale. porque tuve que pasar trabajo para poder ir a los Juegos Olímpicos, eso de Barcelona 92. Yo era un poco joven, tenía 19 años, y el que estaba, porque el que era, el que iba era el difunto Candelario El Duergel, era yo. difunto Candelario, ¿verdad? El maestro de la riposta, Candelario Duergel. El que iba era él. Y yo ese año en el Playground del año 1992 en Pinar del Río le gané. Le ganas. Este llega en el, llega el Cardín, en el Cardín pierde él, creo que por el CC, por nocaut, pierde con Antonio Román de Ciego de Ávila. Yo le gano a Antonio Román en el Cardín ese. Voy al tope Cuba de Estados Unidos con, y le gano a Shane Morley. A Mosley, sí. Amor de ese. Y ya, después llega el más retador, como una eliminatoria Para para los los Juegos juegos. Olímpicos, yo le gano a Candelario Duergel. De nuevo. Después va a ganar. Y entonces ya se llega la votación de quién puede, el que va. Pero bueno, yo me hice idea que no iba, que quería ir a Candelario Duergel. ¿Qué va? Así Sí. le dijo. Oh. Y cuando dijeron que terminé, yo dije, no, ¿cómo que yo? Yo mismo decía, no, yo. ¿Cómo? Wow. No, no puedo ser yo, porque si, porque yo mismo me decía, no, si yo no he ido ni a un mundial, ni a un centroamericano, ni a una Panamericano. pista tan fuerte, ¿cómo ustedes me van a mandar ir para allá? Yo mismo así como muchacho, al fin. Muchacho, al fin, wow. Ya hasta que dijeron, no, usted es el hombre. Y gracias a Salvelio Fuerte, Salvelio, grande. Sabelio Fuerte, que fue el que metió, porque te voy a decir, Sabelio Fuerte, yo fui con él a varios torneos en Europa, como a la Copa Química de Halle, a la Allen. revancha de Bulgaria, Aquí mismo Bulgaria, sí. el Grand Prix de la República Checa, Ustinov aquí de, no, yo con Sabelio iba para donde quiera. Y Sabelio veía mi actitud, que yo cogía todo eso europeo y era patada y piñazo ahí. Y entonces Wow. yo recuerdo que él votó por mí y murió conmigo. Fíjate que no lo hice quedar mal. No lo hiciste quedar mal. Wow. No lo hice quedar mal. Así él no lo llevó a la Olimpiada. Él votó por mí. Y al Él final yo le gané la medalla de oro y no lo hice quedar mal. no lo hiciste quedar mal. Wow. Sarbelio Puentes. Grande, grande Sarbelio. Oh, si la hacía, de eso me ven, le mando Sí, la saludos. familia, un saludo a Maida Fuentes, a todas las hijas. Sí, Tú sabes que nosotros todos somos esa. una familia de deporte de siempre. Wow, bueno, luego llega la segunda Olimpiada, Atlanta 96. ¿Cómo estabas? Ahí estabas igual en tu top, en tu gran momento. Me va, es como yo te dije en la, ¿cómo se dice? Dije en confesiones grandes. En Barcelona yo fui y como no me dan una medalla de oro, porque yo sabía, ¿sabes cuando uno
en un equipo y tuve grandes figuras, como por ejemplo yo veía al difunto Roberto Balado, veía a Sahón, veía a Alex Espinosa, por mencionarte así algunos, Juan Carlos Lemus, Lemus. Rogelio Marcel, y yo mismo me, ¿cómo decir? Me echaba a tierra, Te decía. echaba a tierra, decía, oh, yo no, yo soy No puedo menos. decir. Sí. Yo ando entre figuras aquí. Yo creo que yo soy, como decir, yo soy, yo mismo me echaba tierra, así como diciendo, no, no, voy a ganar yo Qué aquí. bueno, yo sí, aquí. Yo digo, y yo mismo diciendo, a mí esta gente no va a ver como medalla de oro. Amor quizás, amor si alcanza un bronce, vaya, está bueno. Está bueno, sí. Wow. Y para Entonces. decirte, esa olimpiada, sabes que, bueno, en la primera pelea le gané a un colombiano, pero en la segunda caí con, y fui con, ¿cómo se llama? Con Andrea Zulo, que tú Con sabes que Andrea fue Zulo. una pelea. Se peleó con Julio González en el Mundial del 89 en Moscú, en la final, que peleaba siempre con Julio. Con Julito, sí. Wow. Pero bueno, no tenía tanta presión porque ese mismo año yo le había ganado en el torneo Bomberlin ese, yo En le había ganado a en él. Berlín. Pero fue con Sarbelo, eso es lo que te estaba diciendo, que fue con Sarbelo, por eso que Sarbelo tuvo confianza Siempre confianza en ti, en wow. Y mí. Y ya, en Barcelona gané la medalla de oro, pero en Atlanta yo sí fui un poquito más, no confiaba, pero fui con más ímpetu, seguridad. con más seguridad. Con más seguridad porque tenía ya, tú sabes que el boxeador cubano se prepara con Oh, papel, sí. Cada 4 años, sí, el ciclo olímpico. todos los torneos que iban por ahí. Todos. Y ya, y ahí fui, no fui con esa presión como la que fui a Barcelona. A Barcelona. Bueno, peleé con buenos sabores. Claro. Sí, pero ya el favorito por la AIBA eras tú. El favorito en la AIBA se daba, es decir, un oro prácticamente seguro en esa división, Héctor Binén, que tenían como entre los mejores libras por libras que hace la AIBA, ¿no? De los boxeadores. En el ranking. Te tenían en el número uno. Así que. Yo era el número uno del ranking mundial. Ven acá, Héctor. Tú en el entrenamiento eras un poco, había que levantarte, dale, Héctor, tírate como hacía mi papá, dale, vamos, o tú siempre te gustaba entrenar. Porque ya, eso es una adaptación que ya cuando tú sientes, por ejemplo, yo sentía la voz de Julián González, Dale. no me acuerdo bien nada, ya era una cosa Ya era una cosa automática. Ya. automática, que tú te levantabas ya y era directo a la pesa, y de la pesa ya tú sabes que era el Ya, cuarto punto propio ya de mexicano. dale, exactamente. Wow, luego llega una leve lesión en tu, en tu, Oh, mira, en tu, re, sí, en la retina. mira, la lesión me llegó en los mismos Juegos Olímpicos. Oh, ya. Los mismos Juegos Olímpicos de Atlanta. En la segunda pelea peleé con un kazajo que peleaba por aquí con Turquía. Y él me dio un buen golpe. Y tú dijiste, wow, qué raro. La lesión. Y así mismo yo peleé lesionado, así que cada vez que me tocaban ahí, así con los guantes, Tú decías, perdía la vista. Yo peleé casi toda la pelea, además. wow. Yo, oye, donde mejor estaba, se podía lucir mejor. No lucí tan bien porque peleé con un solo dos y así mismo me fajé con todo el mundo Con ahí. todo el mundo, wow, espectacular. Metí la visión total de ese ojo. Y bueno, si estaba bien así, normal, así, pero cada vez que me tocaba, ya se perdía la Se visión. perdía la visión, veías oscuro, decía, wow. Cuando llegué a Cuba, me fui a ver lo que tenía una lesión en la vista. La retina un poco débil, sí, ya. Pero ya, ahí lo que no me atendí más nunca eso, hasta que ya después, no, dame no contarte más, porque eso ya en el 2000 fue que me dijeron que, pero bueno, Ya. que no podía estar más, ya yo le había dicho así, oye, dame pelear un logo olímpico
Coger la tercera, sí. Ya. ¿Cómo era tu relación con Alcide? Un poco, ¿había fricción? O indisciplinado. ¿Cómo decir? Plato de su mesa. Sí, Era un sí, boxeador normal. sí. Yo no era plato de su mesa. Él tenía su boxeador, su boxeador lo mimaba casi a la mayoría. Sí, Lorenzo Aragón. No, Lorenzo era un asco para él. No, y te puedo contar más. A Enrique Carrión, a Ángel Moya. Se me Te puedo decir una pila de boxeadores que él no podía verlo. Con Carrión, con Carrión, él tenía también su ya. Con Carrión, Enrique Carrión, el gran Carrión. Carrión fue candela. Candela. Te digo, Carrión, yo no sé cómo era. Vaya, te digo una cosa, yo soy entrenador, para y a mí, yo no sé, a mí ningún muchacho me cae mal ni nada, pero yo no sé cómo un profesor, un entrenador puede que un muchacho le caiga mal no sé, sin haberte hecho nada. Ya, wow. No, Mi papá no era así. No, tu mamá no, tu mamá no. Oye, yo hablo de tu papá era un alma de Dios. Tu papá no era así. Ya. Papá era un pensador. Va a decirte, no voy a decir esto, normal. Oye, a él, a vos, a él. Y bastante, ¿cómo decir? ¿Cómo te digo? Pues todo aquí se me olvidan hasta la palabra. ¿Cómo decirte? Bastante que le gustaba hacer chiste, bastante Chiste, jarana. sí, era Jara, sí, papá, muchos cuentos, sacar al boxeador de los momentos tristes. Ya, ahora, luego ya te retiras, sí, pero el carácter, tú sabes, el carácter, no todo entrenador es igual. Ahora, bueno, luego te retiras, comienzas a trabajar allá en la provincia, No, en espérate, el déjame equipo. contarte, porque yo te voy a. En el año 97, Sí. yo pierdo en la pesa, en el playirón. Ya. Porque tenía. Yo le dije al CIDE, oye, quiero pelear en 67. Porque ya 63 ya no lo aguantaba No más. lo aguantaba, ya. No lo aguantaba más, te voy a decir. Yo fui campeón mundial juvenil en el año 90, en 63 kilos y medio. Sí. Y ya en el año 97, cuando le estoy diciendo, oye, que yo no aguanto más ese peso. ¿Qué te dije? ¿Ya? Él, no, que no, que tiene que pelear aquí en él. Yo me acuerdo, perdí en la pesa y él me sancionaron un año. No, ¿tú sabes por qué te digo te cuento? Porque te hago esta historia, porque hay personas que cuando tú pusiste, subiste esa foto con que en una entrevista. Para darle un poquito a entender por qué yo me retiré más joven. Ahí Ah, yo pierdo la pena. Me sancionó un año. ya. Sí, me sancionó un año. Y te voy a decir más. Vi boxeadores, no te voy a mencionar el nombre, que perdieron en la mesa y él le pasó la mano. ¿Sabes? Señores. A mí me la aplicó y me sancionó un año. Ay, pero si Alcide también es Santiago de Cuba, Héctor. Ah, pero él le tenía odio a los santiagueros. ¡No! ¡Ay, Una mi vez madre! le paró en el matutino y dijo que lo iba a votar ¡Sí! a todos los santiagueros. Empezando porque decía que Enrique Carrión era el líder de los santiagueros. Tú sabes, ¿no? Tú ¡Ay, lo mi sabes. madre! No, sí, yo sí sé. Sí, mi papá siempre, Y los cuentos. Lo que pasa que cosas que a veces no. Y así, en el caso de Alcide, es como, vaya, como familia, y yo con sus hijos desde niño, igual que Sanbelio.
Ese, y con Marcelino Huides, con el Morito Fernández, desde niño. Y entonces a veces me cuesta un poco trabajo, ¿no? De revelar cosas, ¿no? Porque, pero yo sé bien la historia, sé bien la historia de toda esta camada y de toda esta historia del boxeo amateurs desde los tiempos de antaño. Contarte un poquito, porque hay gente que no sabe en esto. En el año 97 pierdo en la pesa. En la pesa, ya. Me voy para Santiago de Cuba, me sanciono un año. Regreso en el playirón del año 98 en 67 kilogramos y gano el playirón en 67 kilogramos. Wow. Le gano en la final a Dios en el Luna. Adiós a Luna, ya. Sí, le gano. En la final, el playirón de Villa Clara en el año 98, me acuerdo. Ya de ahí me dice, dale, voy para la finca. Cuando voy para la finca, ¿cómo se llama? Ya estoy en la finca, me manda para un torneo aquí en Tambú que se llama Yomé, en 67 kilogramos. Fíjate que gané este torneo aquí en 67 kilos y quedé más técnico, no sé, me dieron un trofeo. Un El trofeo. más técnico, no sé si eres más técnico, el más combativo. Wow. Y regreso a Cuba. Cuando regreso a Cuba, disculpe, pues la gente de la preparación para irse a México, la preparación en México, y a mí me dejaron. Te dejaron. Wow. Me dejaron. Y yo digo, venga a México, ¿por qué me dejan? Ya. No sabe por qué, ¿tú sabes por qué? No sabe. Porque en el año 96 en México se quedó Joel Casamayor El y cepillo Ramón Galvez. y Gambé. Ah, y pensaban que tú también te ibas por esa vía. Sí. Ya. Pensaba que yo, para mí, no sé, como vieron que me sancionaron, y hice una venganza, digo yo, Sí, sí, y me sí. dejaron el. Wow. Ahora. Me dejaron, fueron para México a la preparación, a mí me dejaron botado en Cuba. Wow. Y ahí cogí, ya cogí, decepcioné el boxeo, me fui. Mi padre me dijeron que mi papá, precisamente, fue el que me buscó. Yo me quedé en La Habana, yo me fui de la finca. Ya me desilusioné, Te porque no sabía. Ese tiempo, la seguridad, todas esas cosas, que si yo, que si me quedaba, una pile de cosas así, ya, sí. me una casa y ya después de ahí, porque no me encaraba. Ya. Y me fui, me quedé en La Habana ahí, mi papá de Santiago me fue a buscar a La Habana, me llevó para Santiago, y yo dije que ya, que no quería bucear más, que ya. Ya, sí. Estaba en ¿Cómo un era buen eso? momento igual y Ya. no te llevaron. De confianza, yo no quería porque esa de confianza no me. En el año 2000, cuando vuelvo ahí, ya voy para el playerón de Santiago en Guantánamo, cogí, gané la medalla de bronce, perdí con Roberto Guerra de Santiago, Roberto Guerra. 7 kilos, no era, estaba No, no, pero físicamente preparado, no tenía una preparación porque yo estaba allá. ya. Y ve acá. Y cuando llegué para el equipo nacional de nuevo, cuando fui me hicieron un chequeo médico y ya me dijeron que tenía un desprendimiento de retina, me fui del boxeo completo. Te fuiste ya del boxeo completo. Ve acá, pero tú te operaste la retina. ¿O? Sí, yo me esperé. Pero fue una. El médico, ¿qué te dijo? ¿Fue algo fuerte o fue leve? Porque hay boxeadores que se le operan de la retina y siguen boxeando, ¿no? Pero ya no, Sí, ya, muchos. médico Álvaro me decía una cosa, le decía otra cosa al CIDE y a Sí, había un complot, había un complot contra Héctor Binén. Eso nada más pasa en Cuba. Ven acá, ¿te hubiese gustado boxear profesional? de confianza ahí. Sí, había desconfianza y nadie quería. ¿Te hubiese gustado boxear profesional? ¿O se fue un poco la...? No te oigo.
Dime, no entendí. No, que no te entendí. Ya. Profesional, ¿te hubiese gustado boxear profesional? Profes, sí. Por atrás. Ahora que estoy ya, me hubiese gustado. Pero antes, cuando era joven así, No. no me gustaba porque yo, ¿cómo decir? Tenía el cerebro lavado por la psiquiatría, porque esa gente decía que el boxeo profesional era malo, Mal. pero al cliente, esto, ¿verdad? No sé, yo fui, te voy a decir, yo fui 7 veces a Estados Unidos, donde gané 4 PQ Estados Unidos, el tope Q estaba en Estados Unidos, gané los Olímpicos, gané un tope un madre de retadores, Madre y retadora, así. reno. Y a ver que la gente iba a, ¿cómo decirme? Para cantarle, para el concierto final, pero bueno, decía que no, porque ya como Tenía dice, la tenía mente yo el cerebro lavado, ya lavado. decía, Eso es oye, malo. concierto final Sí, es malo. exactamente. Yo voy a echar de la realidad, estoy mirando, entonces no está malo No es nada. malo nada, tiene sus No está malo reglamentos. nada, como dicen ellos. Sí, no, no, no. Me decía que te roban el dinero, te lo roban si tú quieres. Si tú quieres, y sí. De todos modos, en Cuba, cuando te ganas 5.000, te quitan la mitad, la otra mitad, y se forma un lío ahí. Es hasta más malo. Sí. No. Que después que me retiré, yo lamenté mucho. No, yo no tampoco quería eso de quedarme. Claro. No, nada de eso, pero lamenté Tú mucho dijiste, porque así coño, es. si... Al cielo no lavaba el cerebro, no hacía tantas cosas, que cuando yo me retiro, no era lo que el cielo me dijo. Tú dijiste, wow. Fueron demasiadas. ¿Cómo decirte? El salario no te alcanzaba. No, 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 no. Me mandaron para un gimnasio. Ah, te voy a decir una cosa, que yo me puse bravo para decir, le dije que iba a dejar el boxeo porque no sé si era por, no es por racismo, pero no sé lo que pasó, que yo cuando gané en los Juegos Olímpicos de Atlanta, que yo voy a Cuba, yo veo que le dan casi carro, están dando casi carro. Y a mí veo que a Marco Romero, A mi Mike. amigo, no, que se lo dejen. Le dan casi carro. Entonces yo cojo y yo le digo, si yo pasé para que tú me des casi, no, grave, ¿cómo te explico? No me diste nada. Ahora yo soy 2 veces campeón olímpico y me da carro nada más y no me da una casa. Una Y casa. a Marco, que es campeón olímpico, le da casi carro. ¿Cómo quedo yo? Dime, ¿cómo quedo yo? ¿Cómo quedas tú? Wow. ¿Qué pasó? Oye, si para yo coger un carro, tuve que ganar 2 Olimpiadas. Entonces, Michael ganó 1 Olimpiada y tú le das casi carro. Y ¿Y tú qué? yo le una casa también. Wow. Entonces. ¿Tú crees que si se te hubiera dado la oportunidad en el 2000, en las Olimpiadas, tú hubieses cogido ahí un oro, plata, oro, hubieses cogido oro en las Olimpiadas del 2000? Con todo el problema del ojo y de todo. Ese digo, a lo mejor, como tenía la cabeza tan bien, pero hubiese cogido una medalla. Una medalla, Porque seguro. a toda esa gente, Los tenía yo le dominados. decir mucho de eso, yo le caía gancho a esa gente. Wow. Ya. La combinación. Yo te voy a decir que me dé. Ya yo a esa gente ya le había cogido la vuelta, pero La yo no tenía que vuelta, tú coger los la vuelta. tenías amaestrados. Ven acá, tu combinación perfecta, la que más. Los golpes favoritos tuyos, los golpes favoritos tuyos, los golpes favoritos tuyos, tu combinación que más te gustaba lanzar, letal. El 1-2, el 1 al cuerpo. Así la combinación que me ha tirado era el 1-2
Y el reto con el gancho. Con el gancho. Ya, ya, me gusta trabajar abajo. Abajo. Yo lo aprendí con Pedro Roque y eso, que a los europeos había que trabajar abajo, que ella era florista ahí. Sí. Yo trabajaba mucho abajo. Abajo, mucho Pero abajo. bueno, ya cuando trabajo abajo, trabajo arriba, ya cuando trabajo arriba, abajo. Ya eso salía solo, eso Solo, ¿eh? automáticamente. Era un Era problema. unido, ya iba para abajo y trabajaba por abajo. Pero, vaya, terminaba abajo. Wow. Héctor, hoy día estás en Turquía. ¿Cómo te va? ¿Estás con un equipo, con el equipo Amateurs aquí en Turquía cerca? No, no, estoy bien aquí. Nada. Wow, ya llevas un año aquí en la silla. ¿Hablas bien el turco? Se corta. ¿Hablas bien el turco o más o menos te checular algunas palabras? Sí, yo sé. Hablo muy poquito. Yo sé, yo visitaba mucho a Turquía, mucho, 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 Un mucho. poquito. Difícil, difícil, pero bueno, siempre Un poquito. todo se aprende. Ahora, hoy día sí es los boxeadores profesionales, a Barthélemy, Gamboa, Rigón Diaz, Lara. ¿Lo sigues? Sí, yo lo sigo porque lo veo por, lo sigo aquí, lo veo por YouTube Claro. y por las noticias, eso sí lo sigo. Saúl Canelo Sí, lo sigo. Álvarez, los boxeadores mexicanos. Saúl Canelo Sí, sí está. Álvarez. También está. ¿Qué te parece, Canelo? También, así, tú sabes que hace poco tú pusiste una información ahí que, oye, no No, lo no, hice, no. a por eso, que hoy por hoy, libra por libra, el Canelo es mejor. Mire, Así que señor. no lo eches para que no te Sí, tan es rápido. tan rápido, exactamente. Lo está diciendo, señores. Un doble campeón olímpico, campeón mundial, campeón panamericano, centroamericano de la Copa del Mundo. ¿Sabes a quién le pasó eso? ¿Tú sabes a quién le pasó eso? A un boxeador que peleó conmigo en un tope, en un afectando Vargas. Vargas, sí. Tú le ganaste a Vargas, a Fernando Vargas. Muchacho peleó contigo. Y después yo le gané, Tú le ganaste, sí. pero después lo vi en los Juegos Olímpicos ahí mismo en Atlanta y ganó bronce. Peleó con Ole Saitó, Con el ruso. Saitó, sí, el ruso. Sí, pero coño, Pasó al Olímpico lo profesional, habían demandado y sí. le echaron a De La Hoya, echaron a Tito Trinidad y acabaron con él. Acabaron Al con su último le carrera. echaron a Mallorca, a ese, A ¿cómo se dice? Mallorca, a Mallorca. Acabaron con ese Acabaron con su muchacho, un joven. muy joven. Wow. No sé si Exactamente. era para buscar el billete, no sé si era para buscar la fama, yo sé que La terminó con fama. eso. Porque era muy bueno, pero querían, le apresuraron la carrera y eso es, como mismo tú me estabas diciendo, que Y si eso. Canelo pelea con Borrell hoy día, se la va a ver muy, muy difícil. Y es lo que te estoy diciendo de Sí. David Morales ese, que no le apuren la carrera, ¿verdad? Sí, paso a paso, sí. ¿Sabes? Está loco, lo echa con ese, con el muchacho, ese Canelo es un escaparate. ¿Verdad? Hoy por hoy no hay quien le gane. Ya, señores, no lo estoy diciendo yo, porque hay mucha gente y los haters. No, porque si Canelo, que si un inflado, lo está diciendo un doble campeón olímpico. Un muchacho que toda su vida se ha dedicado al boxeo, que Canelo es un escaparate y que hoy día es un boxeador inteligente y que no hay quien le gane en su división. No lo estoy diciendo yo, el hijo de la leyenda de Pablo Torres. Lo está diciendo Héctor Binén, con autoridad. Wow, especial, especial. Bueno, Morrell pelea hoy, pelea con Casares. Le deseamos lo mejor, seguro que va a ganar, pienso que va a ganar esa pelea. Hey, hoy domingo. Y wow, otra cosa que quieras. Ven acá, te voy a hacer una pregunta. La jevita por allá, por Turquía, ¿cómo está la cosa? Habla, habla, Binén. Habla, sí. Evita aquí te voy a decir, se pasa trabajo. Aquí hay que comer, para comer hay que pagar, Hay que, sí, se ¿viste? pasa Eso trabajo.
No, la comida aquí ya son difíciles, es su Su cultura. cultura, su fereyé, musulmanas. No, pero Sí, bueno. aquí para tú comer, te lo digo sinceramente, es para Sí. comerte una rusa, una de Ucrania, De de Ucrania, que Kazajstán, está de Kazajstán. de Bulgaria, sí, es Exactamente. una que está sonando porque bueno, el trabajo de ella. Exactamente. Ay, mi madre. Es su trabajo, man. Africana, dominicana, es de todo Sí, aquí. ahí hay, sí, de todo, de todo. Estambul es muy bonito, grande y cosmopolita. Yo he visitado muchas veces. Hubo un tiempo que iba casi toda la semana a Estambul a dar clases de show, espectáculos, de bailes y esas cosas. Aquí la gente está loco por hablar de Santo. Sí, yo tengo muchos contactos ahí en, especialmente en Estambul, en Ankara también, pero en Estambul. Lo que hace como un año, con el problema de la pandemia, he dejado de ir allá a Turquía. Pandemia está trancado todo el tiempo. Está trancado todo. Oye, ha sido un placer, ha sido un placer. Ah, una cosa que te iba a preguntar, porque me hablaste de Mallito, que andabas con él allá en el equipo y también, pero tus mejores amigos boxeadores, cuando estabas en el equipo nacional, en tus andanzas, en aquellos tiempos, Carrión o... No, claro, tú sabes cómo es la cosa, una escuela, un centro de alto rendimiento, eso. Sí. Yo andaba con Ramón Garvey, andaba con Joey Casamayor, Con Gambé y andaba Casamayor. con Carrión, con Alexander Mesa. Con Me Mesas. llevaba bien con todo el mundo, yo me llevaba bien con todo el mundo, pero cada cual tenía su grupito, man. Su grupito. Sí, entonces yo, el grupito mío, ya de otro tiempo andaba con Rubén Nelson Hardy, andaba Oh, con Damián Rubenés. Austin, Damián y así Austin. Con Austin. Manuel Mantilla, andaba Oh, un grupito así Mantilla. siempre. Clase bolseón, Manuel Mantilla. Wow. Sí, ya. Teníamos nuestro grupito así, Casamayor, Garvey, Mantilla, Austin, Austin, sí. y así, estaba Enrique Carrión, estaba Pedro Carrión, Pedro Carrión. así, Wow. era un grupito, y entonces se iban sumando dos, tres más, así. Dos, tres más. Wow. El líder era Ramón Garvey. El líder. Y Gambay. así se iban sumando. Bueno, hasta la gente de. Yo me acuerdo que nosotros andaba uno de judo, de que estaba en el Cerro Pelado, andaba uno de lucha, dos, tres de lucha, De así que andábamos lucha. juntos porque veníamos de la EFA Nacional. Y ya nos reuníamos y nos veíamos en La Habana. En La Habana, en Copelia. Yo a veces me encontraba a Ramón Gambay y a ti mismo creo también, el piquetico en el Copelia. Y Gambay me decía, oye, cuidado. Entonces yo andaba, andábamos también con el hijo Alcir, con el otro Alfredo, y lo encontrábamos ahí en Copelia. Oye, y Gambay decía, cuidado, decirle a tu papá, estamos aquí nosotros, por Nosotros éramos nosotros. fanáticos, ¿sabes qué? Nosotros éramos fanáticos de la tropical. Y a la Esa era la tropical, casa de nosotros. la casa de ustedes, wow. Wow. Especial, grandes boxeadores, Esa era la señores. casa Bueno, para muchos, yo leyendo los comentarios, y no solamente por los comentarios, y la gente comentando con mucha decencia, muy directos, cada cual dando su opinión, y sinceramente tú eres uno de los cinco, hay quien dice entre los tres mejores, pero para ponerte en los tres mejores está muy difícil, pero sinceramente, estás No, entre los cinco mejores. yo ¡Wow! sinceramente me pongo entre los 100, para yo entre los 3 o 5 me va. Sí, no, Yo es que tú es que... pienso sinceramente que hay boxeadores que vivió mucho mejores que yo. Sí, pero el problema es, Héctor, el problema es que tu medalla era segura. Sí, Nosotros yo te decíamos, él, entiendo, pero yo te y voy a ser entonces eso sincero. vale mucho, es Si como tú me pones entre sabón. los 100 mejores boxeadores, mejor. Pero entre los 3 o 5, Cinco, entre los cinco, entre los cinco. Yo, yo, no. yo. Para mí, no. Sinceramente, te agradezco, compadre. Pero yo te digo Hay que entre gente que los te 100 pone entre los tres, y yo digo, mío, entre los tres se va a buscar un problema. Yo lo pongo entre los cinco, yo entre te los dije que cinco. me vi mucho boxeo, man. Que Sí, va, y yo también. Yo vengo viendo mucho y después boxeo de boxeador. tiempo de Jorgito Hernández, de tiempo de Jorgito Hernández, de Carbonell. Entre los 100 está mejor, no Oh, entre los 100 es 100. mucho. Entre los cinco, sinceramente. Yo Sinceramente, te un digo, fuera de serie, Elton Binén, señores.
Es mi opinión y la confirmo. Tú sabes, mi negociador favorito, Ángel Espinosa. Sí, Espinosa un fuera de Ese tiene serie. mi favorito. Sí, muy Y bueno. ese tiene que estar por delante de mí. Bueno, pero Aunque mira. tenga ganado Olimpiada, pero como negociador, un Sí, salvaje. era un salvaje, ¿verdad? Que Espinosa era un salvaje. Y yo te digo, ese tiene que estar por delante de mí porque era mi favorito. Mi negociador Wow. favorito. Yo me acuerdo que yo estando en la EPA Nacional. Me acuerdo el mundial del año 89 que él perdió Perdió y al final con el llamaron. ruso. Yo lloré Sí. por cuando él perdió. Es, no, Espinosa era algo increíble, impresionante. Pero mira, como siempre perdía, perdía siempre con Amandito Martínez. Mira lo que es la vida. No siempre, porque yo después he oído tres peleas, no siempre, pero Las, creo que las cuatro. era un perro. Era un perro de Amandito No, no, era no, cacique. Pero Ángel Espinosa, wow, que en paz descanse. ¿Qué clase de boxeador también? Era este tipo de, era este tipo de boxeador también como tú. Que tú decías, va, viene la competencia, oro, oro, oro. Igual que. no, pero más mejor que yo, porque ese bárbaro metido. No, sí, claro, Cualquiera bueno. lo Sí, humano. a Fíjate, te pegaba. voy a contar toda la A anécdota los de humanos. ese bárbaro. Mira, la primera es que cuando llegaron nos fuimos para la preparación en Alemania para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y estábamos en un centro de alto rendimiento entrenando. Y yo estoy sentado frente a él. Y estamos desayunando y yo me le quedo mirando. Me le quedo mirando y él me dice, pues negrito, ¿por qué tú me miras a mí? ¿Por qué tú me miras? ¿Qué es esto? Y yo le digo, nada, 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 nada. Yo me había perdido. Y tú no sabes, y yo, tú sabes lo que yo estaba pensando, decía, mira, yo decía, porque esa fue la primera vez que hice equipo Con él. con el equipo, con el número uno, con el equipo número uno. Y yo me le quedé mirando y yo, Muñoz, ¿Dónde estoy metido? mira este hombre, yo que cuando estaba en la élite, cuando estaba en la calle, pues yo me lo miraba por televisión, mírame a mí, yo ahora frente a él, Frente a él. mismo Wow. equipo. Y ya. Grande Ángel Espinosa, grande, Sí. grande. Y tus palabras también te llenan a ti. No. Honrar, honra. Tus palabras llenan de orgullo a Ángel Espinosa, donde quiera que esté, un grande, grande esté entre los grandes. Y Oye, que todo tu reconocimiento, igual. wow, especial, la gente se va a poner muy contenta cuando escuchen las palabras tuyas acerca de este gran, gran, gran campeón de Cuba y No, del no, no, mundo. para mí. Oye, te digo yo que para mí Algo. lo mejor del mejor que he visto. Bueno, lo pongo a él en No, cuarto, yo lo pongo en el cuarto lugar y a ti en el quinto. Es decir, ya, como tú me lo dices, yo te lo pongo ahí en el cuarto y en el quinto tú. no, 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 coño, no, no, para Oh, mí, vaya, lo máximo lo del mundo. máximo, Ángel Espinosa. No, es que Cuba también, cuna de grandes campeones, desde los tiempos de Carbonell, Jorge Hernández, hasta ahora. Tierra ahí, buenos boxeadores como Mario Quintelán, Mario como Miguel García. Quindelán. Todos eran boxeadores, bueno, Mario Quintelán es mi tiempo. Boxeador, Ricardo Díaz también. Mario No, 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 Quindelán. no, te digo, bueno, y punto hasta Aldo Mesa, mi Arnaldo boxeador. Mesa. Es Wow. mejor que me ponga a mí entre los 10 boxeadores, no entre los 5, porque de verdad que Cuba, mira, yo me erizo. Tú uno es, ¿Qué va? vaya, Ricardo Díaz, Ricardo Aldo Díaz, Mesa. Pedro Orlando Mario Quintelán, Reyes. Bandera, bandera, bandera. Ariel Hernández, Pedro Orlando Reyes, Sí. No, 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 te estoy hablando nada más de Olguita, más Ah, sí. de Holguito, si empezamos ahora, Pero muchachos, qué va, demasiados boxeadores demasiada buenísimos. calidad. ¿Qué es lo que Oh. pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y es la última pregunta que te voy a hacer y no va a ser la última entrevista. Estamos cerca y en otro momento vamos a hablar un poco más de boxeo, de tu carrera y muchas cosas que puede ser que se nos quedó el día de hoy, pero ¿qué es lo que pasa actualmente con con el boxeo cubano? Los boxeadores cubanos actuales, ¿por qué no devengan esa técnica que tenías tú o que tienes tú de por siempre? ¿Por qué no salen ese tipo de boxeadores? Los boxeadores hoy día son, dan manotazos, las manos abajo, no los veo, son muy buenos, muchos son muy buenos, ¿no? Como De la Cruz, el otro,
pero no veo esa calidad en lo que es el boxeo cubano. ¿Será la mano dura de Cid Zagarra que falta? ¿Salvador Fuentes? ¿O qué es lo que pasa? Mira, ya hay una de las cosas que yo te voy a decir. Que pasa. Mira, el boxeo hoy actualmente ha bajado su calidad internacionalmente. Ya. Sale un eléctrico por aquí, sale un eléctrico por allá, sale un eléctrico en Rusia, uno en Ucrania, sale un eléctrico en Cuba y así sucesivamente. Ah, ya. Exacto. Por ejemplo, el cubano, como nosotros los cubanos, nosotros teníamos muchas cosas que se han perdido, man. En Cuba había, mira, Copa Sierra Maestra, Copa Guamá, bueno, la de Por Balado equipo. empezó, la de Difunto Balado empezó después. Pues, El Lino pero había Salavarria. Copa C, había Copa Lino Salavarría, estaba la Copa donde Sierra Maestra. No, y el torneo por equipo era Salvador, larguísimo. mucha competencia. Mucha Ya en competencia. Cuba no se pelea. Ah, ya. En Cuba estamos. Cuba ahora es el playrón. Bueno, hasta el Cardín, que era un torneo que ya se perdió. Se perdió, wow, eso En Cuba no hay es, no competencia. hay Y competencia. entonces, ¿qué? Te voy a decir, ¿qué es lo que hace el boxeador? ¿Qué es lo que hace el boxeador? ¿Tú sabes qué es la competencia, la pelea? Porque un boxeador puede entrenar todo un año que es normal. Un boxeador como otro cualquiera. Pero ya hace las personales, ese que yo te mencioné, como el Strachan de Bulgaria, la Copa Química de Halle, el AMED-COMED de Turquía, el Gran Prix de eso, el Gran Prix de la República Checa, El Bond el Potsdam de Berlín, Alemania, la otra de esa de Finlandia, también Ustinas eso es Laven, internacional. Ya sí, no hay. ¿Y no hay. ahora quiénes viajan? El número uno, el dos ni el tres. Y antes nosotros en el equipo nacional viajaban hasta la gente de provincia De viajaban. provincia, sí. Y Wow. viajaban, porque me acuerdo viajaban. Sí. Bueno, había torneos que cuando yo me acuerdo que yo estaba en El la EPA Nacional Carabobo, y el Batalla de equipo Carabobo. nacional le decía a Pedro Roque, oye, para que vaya con los juveniles a este torneo. Y íbamos nosotros al torneo internacional. Mira, Y así llamaban a la gente, sí, oye, fulano, 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 vamos para el cinturón de oro, a vamos para aquí, cinturón de para oro, y gente de la calle, porque sí, eran tantas las competencias que no daba abasto. Pero ahora, ¿quiénes son los únicos que van a competencia? El número número uno. uno, ¿Y ya, por qué se han emigrado tanta gente de boxeadores? Todos los boxeadores se han ido. ¿Para dónde están? En Ucrania, en Rusia, en en México, México, Nicaragua, en Estados Nicaragua. Unidos. Todo el mundo ha emigrado. Ya no hay boxeadores. No hay boxeador, exactamente. Ya. Y Ah. viaja el número uno porque la gente tiene su necesidad y que la gente quiere ser campeón también. El número uno. Pero no le dan chance al dos. A Al 2 ni al al número 3. uno no le dan. Exactamente. Wow. Entonces, hemos perdido, man. Exactamente. Se ha perdido eso, se ha perdido eso. Entonces, voy a decir una cosa más. Porque hace, ¿cómo decirte? El otro día había Mario Quintelán que estaba haciendo o fue que me comentó en una foto que yo subí, me dice, y dice que el equipo nacional ya es un doble campeón olímpico, ya es un campeón olímpico. El único que está de cierre, así era lo tiene, como deciste, es cargaba. Ya, Los demás son de provincia. de Y a lo provincia. que coja ese entrenador, ese de Guantánamo, hay que ir coja. Ya. No hay una figura relevante ahí Una para decir, figura. ya, para decir. Juan Hernández Sierra, y Juan Hernández Sierra, pues si fue atleta, como atleta fue tímido. Y como Tímido, entrenador sí. es tímido, porque he oído su Sí, competencia, es un tipo no es tan que hable, que defienda, y nada, es muy tímido, es muy reservado. muy reservado, sí. Ya. Allí el único que está es Rolando Gaibey, y Rolando Gaibey ya está de picada, Sí, ya no ya, va a bajar. ya ve, está en ya. Y ni Raúl Fernández está ahí ya. Me ha No, sorprendido no, eso. Raúl Fernández, recuerdo Hace que años, sí. y a un entrenador buenísimo, que bueno, para mí
Los dos que tenían que estar ahí, que eran buenísimos entrenadores, eran Raúl Fernández y Julián González Cedeño. Y Cedeño, claro. Esa gente son los que saben. Vaya, con mi respeto para Ceball y eso, pero que va, Raúl Fernández y Cedeño son la, la continuidad. Para mí, mejores que eso, ¿no? Primer, muchacho, de todo eso que están ahí. Sí, y para mí también. Para mí también. Exactamente, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, campeón. Pero bueno, ahí ya. Ya, Fabio, compadre, estamos en contacto. Estamos en contacto, señores. Estuvimos hablando aquí un rato con el doble campeón olímpico, señores. Héctor Vinén. Señores, próximamente vamos a conversar, no por esta vía que tuve que inventar yo aquí ahora, a los cubanos. En un momento pronto vamos a estar conversando. Bien hecho. Muchas gracias. Una vez más, campeón. Estamos cerca aquí. En un momento te voy a ir a visitar ahí a Estambul. A darte la sorpresa. Muchas gracias. Y estamos aquí. Balcondeboxeo.com, señores. Con Héctor Vinén. Vamos a ver por aquí.